Hola amigos, hice este video para recordar una fecha muy especial para la gente de San Nicolás y su región de influencia, que significa la conmemoración del primer combate naval argentino ocurrido el 2 de marzo de 1811 frente a las costas de San Nicolás. Tenemos que ubicarnos más o menos en el tiempo histórico en el que ocurrió este hecho. Se había producido el movimiento de la Revolución de Mayo, del 25 de mayo de 1810. Belgrano había sido comisionado al Paraguay para poder llevar un ejército revolucionario y el mensaje revolucionario a estas tierras, y ya en tierra guaraní, frente a la fuerte resistencia que existía en ese momento, decide solicitar ayuda a la Junta de Gobierno porque los españoles estaban remontando el río Paraná. En ese momento, Francisco de Gurruchaga fue encargado por la primera Junta de Gobierno para organizar una flota que impidiera que llegaran refuerzos de Montevideo a Paraguay por el río Paraná. Entonces se constituyó una flota argentina. Cabe decir que en ese momento nuestro país carecía de una tradición marítima y había que entrenar a los gauchos para que poder formar parte de tripulaciones. Bueno, esto fue una de las grandes tareas que tuvo que llevar a cabo Francisco Gurruchaga, y se arma una flota patriota compuesta por tres naves: un bergantín llamado 25 de mayo, al mando de Hipólito Bouchard, un francés; una balandra llamada la Balandra América, a cargo del comandante Ángel Lubac; y por supuesto una goleta invencible, que va a estar a cargo de Juan Bautista Sopardo, quien va a dirigir y comandar esta flota, que va a remontar el río Paraná. Sopardo tenía instrucciones secretas, que al pasar por cercanía de las islas, la isla Martín García recién tenía que abrir para poder darse cuenta de cuál era su misión. Y la misión era enfrentar a estos buques españoles que intentaban remontar el río Paraná. La cuestión es que al comandante militar de San Nicolás de ese momento llegan noticias de que aproximadamente entre el 24 y el 25 de febrero los españoles están llegando a las costas de San Nicolás. Entonces a Sopardo, quien ya lo estaba esperando, decide instalar una batería, la batería San Antonio, y para lo cual destina parte de los 200 hombres y parte de los 33 cañones que tenía para fortalecer esta batería. Esto lo debilita a Sopardo. Pero bueno, la cuestión es que a pesar de todo deciden dar lucha frente a la flota realista, y el 2 de marzo de 1811, a las 7 y media de la mañana, a Sopardo iza la bandera española, porque hasta ese momento nosotros no teníamos un pabellón nacional, junto con un banderín rojo que significaba combate a muerte. Esto le llamó mucho la atención a nuestros gauchos y criollos que estaban en estos buques, y se trenzan en un encarnizado combate frente a las flotas realistas. En un momento dado, frente a la disminución del poder que tenían los patriotas y frente a una derrota inminente, a Sopardo intenta volar la Santa Bárbara, que era como el polvorín de estos buques, y fue impedido por los españoles, que quedaron sorprendidos por la valentía de Sopardo y de estos criollos que combatían a muerte sabiendo de que no eran marineros profesionales. La cuestión es que a Sopardo va a ser tomado prisionero, llevado a España, va a recorrer varias prisiones, y después de 10 años de aproximadamente cautiverio llega a estas tierras y va a ser sometido a un juicio de guerra. La cuestión es que el 2 de marzo de 1811 San Nicolás ingresa a las páginas de la historia argentina, porque en este lugar se realizó el primer combate naval de una flota integrada por criollos. Por supuesto, como fue una derrota, posteriormente la Armada considerará la fecha de su creación la fecha de un éxito, que fue un combate en el Río de la Plata. Pero el primer combate naval argentino ocurrió frente a las costas del actual Batallón de Ingenieros de Combate 101, por argentinos defendiendo no solamente nuestra patria, sino también la ciudad de San Nicolás. En nuestra ciudad se erigió un monumento recordatorio, Pellegrini frente al río, que fue inaugurado con la presencia del presidente Juan Domingo Perón en 1947
y luego la Sociedad de Escritores presidida por el historiador José de la Torre gestiona y logra que los restos de Azopardo fueran depositados en una urna en su interior.